Bienvenidos una vez más a Jam Session. Hoy tenemos un programa, como siempre, con invitados, con clínicas, con testeos. Y arrancamos con un clásico de los 80 de un gran guitarrista llamado Larry Carlton, Room 335, para ser más preciso. Y bienvenido, Horacio, nuevamente al programa, que se fue de gira allá lejos, muy lejos. Lo vamos a echar del programa si sigue girando, Sigue girando. Sergio Mayorano, el tipo más elegante del programa, aunque hay que reconocer que Colzani hoy se vino muy elegante, camisa ahí, camisani. Y Stubrin, el preso, ¿cómo anda? Expreso, expresidiario. Bueno, che, toca, a ver si no escucho. A ver. Ah, se la copió Julián esa. ¿Y qué es ese coso violeta que tenés ahí? Bueno, es un sencillo. A ver cómo suena. Ah. Para los que después se quejan que no lo escuchan, ahí lo tienen, Bueno, amigos, tengo el honor de presentar al cantante de una banda de punk metal, punk rock, quiero decir, una banda que ya hace años y años que viene tocando, que están triunfando en el exterior, en México, en Chile, en muchos países. Él es el cantante, guitarrista, compositor, uno de los cantantes, Patrick Steve. Bienvenido al programa, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? Un gusto tenerte nuevamente acá, después de muchos años. Ya nos conocemos hace bastante. Sí. Unos cuantos años. Y Patrick, ¿y te convertiste en solista? Sí, en realidad siempre lo fui desde que arranqué. De hecho, en Mitten no lo conocían ni en Aedo. Sí, pero a Patrick Steve lo conocían. No, siempre me gustó hacer mis aventuras musicales, porque es distinto. La banda son cuatro opiniones. Claro. La solista, uno un poco hace lo que quiere, o covers. Sí. Y siempre también me divertí por ese lado, y aparte era un modo de, cuando por ahí tenía un fin de semana libre con la banda, inventaba uno para tocar por ahí, ¿viste? Siempre me copó eso. Y justo que acaba de salir, tenemos acá. Tenemos disco nuevo de Mitten, que lo traje, La diferencia entre vivir y respirar. Lo presentamos en la trastienda, estuvo muy bueno. Lo estuvimos tocando por varios lugares. De hecho, estuvieron en México. En México estuvimos el año pasado, ahora vamos a Chile, Valparaíso y Santiago. Qué bueno. Chile es un lugar que vamos hace. Qué desde bueno. el 2000. Chile es un lugar muy receptivo al punk rock argentino. Sí. Desde Los Violadores. Sí, en realidad creo que la música argentina en general, de cualquier. Desde Soda Stereo también. De cualquier estilo. Soda Stereo es los Beatles en Chile y en México también. Y tuvimos suerte de que de boca en boca, el primer show que fue, no sé, en el 2000, 2001, tocamos para 50, 100 personas y a los dos años estábamos metiendo 1000. ¡Wow! Todo muy. Mirá vos. Pleno. Recién arrancaba internet también. Nos recontra ayudó eso. Claro. Pero bueno, también llevábamos nosotros nuestros cassettes, llevábamos nuestros discos. Y los vendíamos ahí, muy copadas en las disquerías, te compraban los discos. ¿Y qué número de disco vendría a ser este? Es como el 9 más o menos, o 10. Está ahí. Y qué raro verte a vos con una acústica, siempre estás con la, con Les la, Paul, con la Les Paul, con el tiro al blanco. Sí. Zakk Wylde. Eso es un modo también de no hacer lo mismo, ¿no? Es claro. Como, viste, el que tiene una banda y toca el bajo. Se pone de bajista en una banda. Totalmente. Eso es un instrumento totalmente distinto de la electroacústica. Mostrame la viola, ¿verdad? Esa es la que usás en los shows, sí. ¿No? La misma. Sí, la Yamaha. Y se enchufa. Yamaha, no, sí. No es es electroacústica. Electroacústica, electro. Sí, porque la otra es un problema ya, ¿viste? O sea, tenés que microfonear. Pero, ¿lo que grabaste? ¿Lo grabaste con esta o microfoneada? El último tema, el que vamos a tocar, lo grabé con esta así, tal cual. Pero enchufada. Enchufada. Ah. Pero a veces microfoneo. Hay temas que están buenísimos. Claro. Si vas a tocar con los dedos, me parece que tiene con que tener microfoneado. Sí. Depende de lo que uno busque. Este, como era más. Precisaba, estaba bueno el sonidito ese. Vamos a hacer un tema de tu álbum solista. Mi nuevo tema, en realidad. ¿Tu nuevo tema? No es como un álbum, es como que yo voy sacando singles. Claro. Y este es el nuevo que saqué. Y llega un momento que se te convierte en un disco. Ya está en Badcamp, está en YouTube. Ajá. Ahora va a estar en Spotify.
Bien. Y ahora, ahora se labura con singles ahora. Claro, totalmente. Es más, cuando la gente se pudre, sacas otro. Está bueno. Y voy a sacar 8 temas, que por ahí no lo escucha nadie. Está bueno. Saco uno, hasta que le guste. Muy bien, hasta hay que imponerlo. Bueno, amigos, nos vamos un corte con Patrick Smitten. No, presenta el tema. Se llama, es un nombre así medio extraño, a los que se sientan identificados. Vamos. Te digo adiós. Te digo adiós, fue un gusto conocerte. Y estuvo bien, mientras duró, y aún no dejo de quererte. Buscando un refugio que no me haga pensar, escondo esos miedos que me quieren torturar, pero siempre es culpa mía, que no aprendo a valorar, y aunque luche nunca paro de fallar. Lo arruiné una vez más, ya no puedo hacer nada. Y aún estoy saber dónde se fugó mi alma. Buscando un refugio que no me haga pensar, escondo esos miedos que me quieren torturar, pero siempre es culpa mía, que no aprendo a valorar, y aunque luche con vida, no me canso de fallar, porque alguna vez fue mía, pero la dejé volar, y aún espero encontremos la risa que dejamos escapar. Te digo adiós, te digo adiós, fue un gusto conocerte. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 14 de marzo. ¿Quieres estar seguro cada vez que vas a tocar? Asegura tus instrumentos musicales en ISIS. Con ISIS, siempre bien protegido. Con ISIS, tu instrumento bien seguro. Amigos, quiero mostrarles estas guitarras Soviet, industria nacional, estas excelentes guitarras, esta Les Paul Junior con P90 que estamos viendo acá, la Les Paul que estoy usando siempre en todos los programas custom.
Son guitarras totalmente hechas acá, del Custom Shop, como ya les conté en un capítulo anterior. ¿Qué quiere decir el Custom Shop? Quiere decir que uno va al living de la gente de Soviet y te sentás y probás todas las violas, te quedás todas las horas, todo el tiempo que quieras, nadie te va a apurar, te sirve el café, cerveza, te atienden bárbaro, y probás las violas y decís, quiero el mango de esta, con el micrófono de aquella, con el puente de ese, te armás tu viola. En este caso, la viola que estoy usando tiene el cuerpo de caoba Honduras, tiene tapa de maple de 16 milímetros, igual que las Gibson, tiene diapasón de Rosewood, clavijas Grover, igual que las Gibson, micrófonos Diliberto Luthier, se pueden elegir de Alnico 5, de Alnico 2, cerámicos, tanto en humbucker como en P90 y en P94, la laca Nitro, están calibradas con encordado 0.10 y tienen, lo más importante de todo, que tienen garantía de por vida. Después, hay un sistema de cliente VIP que si vos te compras una guitarra, te hacen un 50% en la segunda guitarra y un 30% en la tercera guitarra que te compres Soviet. Yo te puedo decir, como usuario de Soviet, que son guitarras hermosas, suenan bárbaro, afinan bárbaro, tienen mucho ataque, tienen una gran variedad de sonidos, porque vos, por ejemplo, con los P90 podés tocar con un sonido gordo y a la vez con ataque. Amigos, les recomiendo las guitarras Soviet Industria Nacional y seguimos acá con nuestro invitado Patrick Steve. Buena onda eso. ¿Te gusta la viola? Está buena, buenísimo, ¿no? Pero está bueno para lo que dijiste, para ir a probar violas y tomar café. Es como estuvieras en tu casa, café o cerveza. Voy a ir. Y te quedas ahí estas horas. Sí, porque a veces te sentís medio, ¿viste? No, acá no hay, no te intimidan. Es buenísimo. No, me encantó la onda. Comprá, no. Después hay una remerita de regalo, una buenísimo. Soviet. Buenísimo. Patrick, ¿cada cuánto haces tu show solista? Ahora, este año toqué un montón, la verdad, que toqué un montonazo. ¿Más solista que con Smitten? No, toqué con las dos bandas. La verdad que con Smitten tocamos un montón. Y en los ratos libres, en los fines libres, porque sí, a veces, viste, que se complica tocar los cuatro fines de semana con Smitten, porque salvo que te vayas a Salta, Córdoba, que lo hicimos también, pero hay meses que me queda, no sé, un fin de semana o dos y trato de inventar algo para hacerlo. Estuve en Córdoba, me fui a Jujuy, estuve en solista. Salta. Solista. Ah, muy bien. Solista fui primero a Salta, fui solista y ahora vamos con Smitten. Como que fui a hacer la onda. Sí. Y ahora vamos en diciembre con Smitten. La retaguardia. Va a ser la primera vez de Smitten. Fuimos a México y no fuimos a Salta con Smitten, digamos. Mirá vos. Medio raro, ¿no? El país. No, y bueno. Pero bueno, estuvimos en Córdoba. Hay que ir al interior. Me encanta, el Río Cuarto, estuvimos en Rosario. Muy bien. Y la verdad que estuvimos tocando... Patrick, nos vamos un corte, dale. Seguimos en el bloque siguiente, vamos a tocar el bloque siguiente un tema de los Beatles. Dale. Amigos, no se muevan, que ya volvemos con más Jam Session y con Patrick Steve. Quédate ahí, Sos batero, esta es tu oportunidad. Zona Soul, Drum Shop, batería, platillos, pedales, parches, palos, todas las marcas en un solo lugar. Visítanos en Zona Soul, Drum Shop. Bueno, y ahora sí estamos acá en el último bloque con nuestro invitado estelar Patrick Steve, que se vino todo al tono, la guitarra conseguiste especial por la camisa, ¿no? Sí, el celular también. A ver. Ah, vamos, el verde. Me gustaba el verde, hecho. ¿Y cómo viene la agenda de Smitten? Fin de año hacemos el Conex. Ah, el 11 buenísimo. Ahí está el Festival Buenos Aires Rebelde, al cual nos convocaron. Qué bueno. Así que somos una de las bandas ahí, toca Dos Minutos, toca Flema, por ejemplo, Shaila. Pensar que ellos deben decir lo mismo, toca Smitten. No, pero la verdad está buenísimo. Aparte del Conex no tocamos nunca nosotros. Es nuestro debut. Fabuloso. Y después tenemos, como te dije, Salta, Tucumán, también en diciembre. En diciembre tenemos San Justo, que son nuestros pagos. Claro. En el oeste siempre también la despedimos. Y en noviembre, Chile, Santiago y Valparaíso. Qué bueno. Así que tenemos todavía para...
A full. Era para cortar este año. ¿Y vos vivís de la música? Yo produzco bandas. Ajá. Y grabo bandas hace bastantes años. O sea, toco con la banda. También tengo la suerte que nos pagan por tocar. Claro. Con suerte. No millones, pero sí, sí. Podemos más o menos rebuscárnosla. Porque viste cómo es el músico, que siempre... Pero nada, después de tantos años, más o menos, logramos que la banda tenga ya cierto un peso, un reconocimiento que cuando nos llama un productor nos pregunta cuánto cobramos. Qué bueno. Más allá de la gente que lleves, ¿no? Es el sueño de todos los pibes. Está buenísimo, pero el músico siempre tiene que crañarla para rebuscársela, porque solamente pegarla con una banda es medio un cuento de hadas muchas veces. Pero a pesar de los temas de ustedes que rotaron y que siguen rotando en la radio, ¿no es que con eso ya está? No. No, la música es muy inexplicable. Es como que un artista toque bien y la pegue. Tampoco, o sea, porque toque bien tampoco significa que la pegue, o porque la banda suene bien tampoco significa que la pegue. Es una cosa inexplicable que lo único que se puede explicar es que uno tiene que tocar lo que le gusta. Por amor a la música. Y sin intentar pegarla en realidad. O claro. Lo que te gusta, las cosas se dan solas. De hecho, Smith cuando salió a los 5 o 6 años, que era bastante fea la banda, digamos, tocábamos mal. ¿Cómo que era fea? Éramos muy chiquitos, digamos, o sea, viste como... Nosotros aprendimos a tocar sobre la marcha. No era que veníamos del conservatorio. Y a los 5 o 6 años empezamos a llenar un lugar en Aedo que se llamaba el Mocambo. Ah, sí, y lo empezamos a llenar tocando lo que podíamos, pero con temas que... A los pibes que no venían a ver, los identificaba. Pero ahí está el secreto, están en aprender en los temas. Aprender sobre la marcha. A veces creo que, viste, cuando estás demasiado preparado, se pierde un poco toda esa magia de que le va pasando a las bandas que todos nosotros escuchábamos, que los Rolling Stones no tocaban perfecto en el primer disco. Y eso es un poco, me parece, lo que busca la gente. Me gustaría que le des un consejo así a los músicos que siguen a Smitten, a los pibes que quieren tocar, que quieren tener su bandita. ¿Qué les dirías? Y un poco lo que te decía hoy, que no formar una banda para pegarla. O sea, creo que el rock... Uno creo que primero arranca a tocar porque le gusta, ¿no? Sí, le gusta tocar. Obviamente. Quiere vivir de eso, claramente. Pero es medio darse la casa contra la pared. Inventar algo como para que funcione. Tenés que tocar porque te gusta, hacer los temas que sentís. Claro. Te vaya bien, te vaya mal. Tenés que hacerlo. Y después constancia, no tocar 3 años y no pegó y no tocó más. Eso creo que ninguna banda la pega así. Muy bien. Vos 22 años tienes, Smitten. 22 años, bueno. Y vos sabés lo y que no es. La pegamos todavía. No, bueno, no empecemos a llorar. Acá está Smitten, amigo, nos vamos a despedir. No me llores porque es una banda que está triunfando. Patrick, gracias por haber venido al programa. No, gracias una a vos. Vez más. Ya creo que es la tercera vez que venís al programa. Vinimos con la banda, sí, un par de no veces. No vengas más, basta. Esta es la primera vez solista. Basta. Che, te voy a regalar, Patrick, por haber venido al programa, las mejores cuerdas nacionales de viola eléctrica, Martin Blue 09. ¿Vienen? ¿Vos eras 09 o 010? 09. Estos son para vos. Te voy a regalar la remera Soviet, pero me gustaría que vayas al Custom Shop de Soviet. ¿Arreglamos y vamos juntos? Vamos, José. Si lo que pasa es que yo voy ahí y no salgo más. Ese es el problema. Me imagino, parece. Me enferma. De paso ahí aprendo un poquito. Bueno, te quiero decir una cosa. Vos que me nombrabas el Oeste, amigos, el aguante está en el Oeste. Vayan a Cairo Music, que tiene los mejores precios de instrumentos musicales en todo el Oeste. Les recomiendo, te recomiendo un lugar que se llama La Jalapeña, que se va a zapar, pero folclore. Ah, mira. Empieza a las 9 de la noche, meta empanada, lomito, locro y vino tinto, y hasta las 6, 7 de la mañana zapando meta chacarera. Tipo en el norte. Bueno, tipo el norte, pero acá en Palermo. Muy bueno. Amigos, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vamos a ir con un cover en una versión muy original que acaba de hacer Patrick, un tema de los Beatles. Vamos a zaparla, ¿no? Vamos a zaparla. A ver que sale. Chau, amigos. Nos vemos. Waiting.
for this moment you ride. Black bear singing in the dead of night. Check the sunken eyes to learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Black bear, fly. Black bear. Check those broken wings to learn to fly.